Eta, bueno, lehenengo mai honetan, Gipuzkoako enpresentzako funtsezkoak diren bi erronkei buruz eztabaidatuko da. Alde batetik, emakumeen lanbide sustapena, enpresetan eta erakundetan, eta bestetik, nola erakarri emakumeak estean prestakuntzara. Moderatzaile gisa, Sebastian Zurutuza dugu. Bera da, Gipuzkoako Foru Aldundiko kudeak eta estrategiako zuzendari nagusia. Egun on guztioi. Jardunaldiaren lehenengo zatian aukera izan dugu Gipuzkoako Foru Aldundiak kontziliazioa eta berdintasuna sustatzeko martxan jarri duen proiektua, ez? Eta baita ere, eta bueno, hori ikusi ahal izan dugu, alde batetik diputatu nagusiaren eta Miren Elgarrestaren eskutik, ez? Baita ere, aukera izan dugu, Europako beste bi esperientzia ezagutzeko oso baliagarriak izango zaizkigunak. Eta orain ja, jardunaldiaren bigarrengo partean, proiektu horren barruan parte hartu duten zenbait enpresen testigantza eta hausnarketak partekatzeko aukera izango dugu. Eta hori bi mailetan banatu da, eta lehenengo mai honetan, beraz, bi enpresa horietako arduran dauzkagu, baina hor aztertuko ditugun erronkak, enpresa horietatik haratago dihoan einean, baita ere dauzkagu unibertsitate eta lanbide heziketako ordezkariak, eta azkenean ere, emakumeen autoantolaketa barruan, enpresa eta direktiboen elkarteko ordezkariare gurekin daukagu mai honen inguruan. Eta nik uste dut hoberena izango litzekeela, banan-bana zuetako bakoitzak bere burua aurkeztea labur-labur. Izena eta nondik zatozten. Kaixo, egunon denoi, ni nire aburutaran naiz, Ikerlanetik nator, eta, bueno, pertsonen arduraduna naiz. Julen Elgeta naz, egunon, baita ere, lanbide heziketatik nator, bueno, presidentea naz eta eleko presidentea naz. Hola, buenos días. Soy Belén Fornés Bello, vicepresidenta de ASPEGI, la Asociación de Mujeres, Empresarias, Profesionales y Directivas de Gipuzkoa. Yo hablo sin más. ¿Puedo, no? Ah, bueno, pues es que os hagáis que sentitzen naiz honela jarrita, ez dakit nola. Bueno, Teresa Nuño naiz, Nuño Angos, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea izan naiz, justu, erretiratua orain, baina bereziki nator zientziari zo programaren sortzaile eta arduradun bezala edo. Egunon. Egunon, yo soy Ane Zarate, vengo a la Universidad de Deusto y bueno, vengo a presentar el proyecto InspireSTEM, que trabaja un poco los temas que estáis tratando hoy aquí. Eta bueno, azkenik ni bergatu, deian emadina baitia naiz, Matzerreka enpresatik nator. Enpresa industrial bat da, sektore desberdinetan aritzen dana, eta, bueno, aparte hartzera. Baus ondo. Bueno, mai inguru honen helburu nagusia izango litzeke, proiektu honetan parte hartu duzuen enpresek identifikatu dituzuen erronka batzuen inguruan, eta zehazki bi erronka horien inguruan. Eta ziren esan dudan bezala, erronka horiek, enpresatik eragin zuzena dute enpresa horietan, baina hortik haratago dihoa eta neurri batean gizarte osoaren isla dira. Orduan horietan eragiteko nahi eta nahi ezkoa da beste interes taldetik ere zenbait ekimen martxan jartza. Hala nola, unibertsitate edo hezkuntza sistematik, emakumeen taldeetatik edo administrazio publikoetatik ere. Orduan nik uste alde horietatik zer esana daukagu bi erronka horien aurrean, ez? Eta identifikatu dian bi erronkak garbiak dira, alde batetik nabarmen gelditzen da hezkuntza eta formazioa lorrean segregazio neska eta mutilen arteko aukeraketak egiterakoan segregazio nabarmena dagoela eta bereziki arlo zientifikoetan eta
teknologikoetan, ba, neskak, ba, hori albora uzten duten erronkak, erronkak edo gaiak izaten dira, ez? Eta neurri beran ere, Gipuzkoan industria daukan pixua kontutan izanik, baita ere, ba, bueno, ez, lanbide ziketako profesio teknikoetan ere, ba, utxunen nabarmena agerian gelditzen da, ez? Orduan, nik uste hori da lehenengo erronka, eta bigarren erronka edo arazoa izango litzeke, hor diputatu nagusiak datuak azaldu dituenean, ba, ikusten zan utxune nabarmena, ba, ba, emakumeen presentzia kargo direktiboetan edo zuzendaritza batzordetan, ba, oso txikia dela, ez? Orduan, bi hoien, erronka hoien inguruan, ba, egingo dugu, ba, osnarketa txikia o laburra, ez? Noski, lehenengo erronka horretan esaten nuen bezala, segregazio nabarmena gertatzen da, eta STEAM bezala ezagutzen dugun horietan, hau da, zientzia, teknologia, ingineritza eta matematika arloetan, edo arte sartuko bagen du STEAM kontzeptu zabalean, utxune nabarmena ikusten da, ez? Orduan, kasu honetan, proiektuan partatu zuen bi enpresoi zuzenduko nitzeke, neurri batean, ba, bai Matzerrekan eta baita Ikerlan zentro teknologikoan, ba, pentsatzen dut, ba, zailtasunak izan dituzuela, ba, emakumeak kontratatzeko momentuan, ba, esparru teknologiko eta industrialetan, ez? Hori horrela izanik, eta kasunetan zuri Nekaneri galdetuko nizuke, ke dificultades encuentra Ikerlan a la hora de contratar a mujeres en el área de la investigación en la que actúa la empresa, el centro tecnológico? Pues realmente, como has dicho, tenemos dificultades, dificultades de base. Ikerlan es un centro tecnológico, es el primer centro tecnológico de la Corporación Mondragón y realmente estamos en un sector muy masculinizado y muy masculinizado ya desde base. Para nosotros la forma más adecuada, la ideal y por la que apostamos seriamente y venimos haciendo durante todos estos años es que las personas que se incorporen a Ikerlan sea a través de lo que llamamos cantera, fomentamos la cantera. ¿Esto qué es? Pues desde la época de estudiantes, que se vayan vinculando con nosotros. Realmente el principal problema lo tenemos ahí, realmente son el porcentaje es bastante menor de mujeres que estudian carreras técnicas, lo has comentado antes, frente a los hombres que estudian carreras técnicas. Esa proporción se mantiene en la realidad de Ikerlan. Estamos hablando de un 25-27% de mujeres que estudian carreras técnicas, es el porcentaje de mujeres que tenemos en la plantilla de Ikerlan. Entonces, como os digo, es un problema de base. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues aportando nuestro granito de arena en la medida que ponemos, ¿no? ¿En qué se traduce eso? Bueno, pues estamos tratando de acercarnos, por supuesto, a las universidades para dar a conocer realmente lo que es trabajar en un centro como Ikerlan, hacer más cercano ese tipo de trabajo y estamos intentando ir más allí, porque realmente la universidad ya de alguna manera está todo decidido, quien ha cogido la rama técnica ya está y quien no, no. Estamos intentando acercarnos a las escuelas, a los colegios, a las ikastolas, desde la edad precisamente en la que van a tener que decidir si escoger una carrera técnica o no, qué tipo de estudios orientarse, para hacerles precisamente eso más cercano, mostrarles lo que puede ser un día a día en ese trabajo y tratar de despertar esa, de alguna manera, vocación científica, ese gusanillo. Incluso un pasito más allá, pues sería algunos talleres como hemos organizado con niños de 6-12 años, de tipo robótica, colaborativa, etcétera, etcétera, un poco precisamente para facilitar y, como os digo, para despertar ese interés. Estamos convencidos que Ikerlan es un gran centro para trabajar, para desarrollar una vida profesional y, por supuesto, en ese sentido sí que queremos hacer un guiño en especial a las mujeres. Es que regreso. Zure kasuan Deiane, Matzerrekan ere gauza bera gertatzen dela pentsatzen dut eta zenbait emakume iristen dira ba, produzio
alorrean kontratatu nahi duzutenean, ba, zenbat, ze porcentajetan emakumeak izaten dira, iristen direnak selekzio prozesu horietara. Eta zer egiten ari zeate hori aldatzeko, eta... Bueno, portzentaiak, ez da errazak egitzea, baina hogeita hamar, hirurogeita hamar, horri bilako, ibiliko ginateke emakumezkoak versus gizonezkoak, konkretuki produkzio arlorako. Gero, diteke enpresako beste alor batzuk, agian aldatzen dienak, idazkaritzan alderantziz gertatzen da, adibidez, ez? Administrazioko lanpostuetan. Ez dakit, batzutan pentsatzen, ez, arrazoiak zeintzu dira hori gertatzeko. Bata da, aipatzen ari garena, oinarrian ez baldin badago emakumerik hori, ba, mekanika eta mekatronika eta elektronika eta horrelako gaietan berakartzen dienak, ba ez dira heltzen, ez, perfil horiek. Eta beharrezkoa dira, lanpostu batzutarako, ezinbestekoa dira. Baina baita, agian, bigarren hausnarketa bat, ez, bigarren buelta bat ematen hausnarketari zer gertatzen zaigu baita enpresa industrialei. Eta nik uste dut, eta nire iritzia da, gatozela baita kultura batetik nun ia danetarako teknikoak behar ditugun. Ez? Eta nire galdera hori horrela da. Komertziala izateko, ingenieri komertziala baldin bada hobeto. Ez da, konprazerako, erosketetarako, arlo teknikotik baldin bator, hobeto. Eta horrela, hainbat lanpostutan. Ikusten dugu adibidez esaten dugunean, STEM, bueno, karrera hauek, ero ikasketa hauetan emakumerik ez dagoela. Oba, ez dakit. Nik zientzia arloan uste dut badaudela. Agian teknikoan da ingenieritzan egia da gutxiago daudela, baina zientzietan badaude. Gero behiratzen duzu zientzietan da fizikan gizonezkoa gehiago eta matematikan agian bebai, eta biologian, kimikan da emakumea gehiago, baina badaude, ez? Baina enpresok uste dut ez dugula baloratzen beste T eta E ez dien ikasketa horietatik datozen pertsonak, nun emakumeak gehiago diren, kasu batzuetan, berdin-berdin jokatu dezaketela segun eta zelan postutan, berdin-berdin ikasi dezaketezen, eta bari, ikasle bukatu batek, ez, inkorporatzen denean enpresa batera, nahiz eta oinarri teknikoa izan lan postu ikasi egin bardu, bai da bai, eta ikaste prozesu hori beste arrama batzutatik ere suertatu daiteke. Orduan, igual enpresok ere hasi behar gara apur bat aldatzen eta konturatzen aberasgarria izan daitekeela incluso diversitate hori baita oinarrizko ikasketetan, eh? Bai, ikusten interesgarria dela indezun jabardura hori, estein horietan, ba bereizketa dola, ez bereziki teknologikoetan, ez ingenieritza ta bai. Teknologikoan. Eta askotan galdetzen diot, ba emakumezkoak bai, askotan galdetzen diot nire buruari incluso zergatik A hori kentzen dan. Ja, baita. Zergatik, ez? Musika hizkuntza bada, matematika hizkuntza badan moduan. Bueno, bi enpresa hauek bere planifikatzea erakoan, ba, ze ekintzak egin behar zituzten, eta pixkat eraldatzeko zer nolako hartu behar zituzten, ba, erronka honekin topo egin dute, eta noski beraien egitekoa ba, mugatua dago, ez? Orduan, bueno, eta lehen kafe hartzen gendenean, komentatzen gendun, neurri batean ere gaina fenomeno globala dela, ez dela hemengoa, eta kuriosoa dela, ez? Bintzat, niretzako kuriosoa da, koinzidentzi hori ematea mundu mailan, ez? Orduan, problema ezaguna izanik, unibertsitateetan eta aritu zatenok, eta, bueno, eta lanbide heziketan, problema hori identifikatuta zegoen, eta zenbait esperientzi daude Gipuzkun, Euskadin, ba, problema hemen azaldu dugun arazo hori aurre egiteko, ez? Eta horien artean daukagu Euskal Herriko Unibertsitatetik 2013an usteet martxan jarri zen zientziari so programa da, ez? Eta horretarako Teresa daukagu gurekin, eta jakin nahiko nuke pixkat nola sortzen den ekimen hori, eta ze bilakara izan duen zientziari so ekimena. Bat komentatu duzun bezala, Euskal Herriko Unibertsitateko matematikaren eta zientzia esperimentalen didaktika saileko bi irakasleok, Arantxa Rico eta biok,
feziteko deialdi baten aurrean erabaki genuen gure programa diseinatu aurkestea lortu genuen eta handik sortu zen zientziarizo, gaztelaniaz mirando a la ciencia izeneko programa. Eta batzutan izenburuan esaten dugunez, programa da euskal, elkarte honetako neska mutilen bokazio zientifiko-teknologikoak genero estereotipak saiestuz bultzatzeko programa. Hori da, helburu nagusia. Eta, gero denbora gehiago baldin badugu, baina ez da bai da. Bion artean sortu genuen, gero urrengo urtean beste irakasleak Arantzak bertan berautzi zuen programa, eta beste biri izaleko beste bi irakasle esartu ziren. Orduan, guretzat oso garrantzitsua zen, batetik holan kezkatuta ginen, ikustean ingenieritza arloetan, fizika arloetan, hain emakume kopuru txikia egotea batik unibertsitatean, eta gainera hori ez da bakarrik Euskal Herriko Unibertsitateko arazo edo, toki guztietan eta atzerrian ere gertatzen da. Eta baina kezkatuta pentsatu genuen, utxune nabarmen badago edo zulo beltza dago ingenieritzetan neskei dagokienez, baina zulo beltza dago osasun edo bizitzarloko ikasketetan, medikuntzan, erizaintzan, farmazian, eta pentsatu, mutileen aldetik, claro. Eta pentsatu, sortuko dugu zea bat, bai neskak animatzeko edo bultzatzeko ingenieritzetan, baina bai mutilak esparru horietan sartzea, gainera horrek duen loturarekin ere gero, hain zuzen ere gaurko gaia, etxeko ardurak eta zaintza familietan, eta bat. Eta orduan, gero beste zea bat izan zen, pentsatzea, programa gehienak, bereziki garai horretan hemen gutxiago ziren, baina zirenak, beti daude bideratuta DBH bukaeran, autatzeko aukera, batxilergo, eta aurreko esperientzia pertsonalagatik Gasteizko udalarekin ikusita zegoen adin horiekin neskek bereziki, mutilek ere, erabakita daukate zer, ezin duzu eragin handirik egin. Eta bentsaten nuen, hartuko dugu lehen eskuntzan ikerketek didaktikarlokoek esaten duten, ez eta guk ikusitakoa, oso antzekoa da interesa zientzia eta teknologiaren aldetik, bai nesken aldetik, bai mutilen aldetik. Eta baina hain zuzen ere 11-13 urte horietan sortzen eta edo hasten dira finkatzen genero estereotipoak ikasketei buruz, etorkizuneko ikasketei buruz. Orduan betzen nuen, hasiko gara DBH-ko 6. mailan. Eta horiek ziren premisa, baina beste aldetik ere ikusi genuen, gu joaten baginen eskoletara, ikasleen, aldezka mutilentzat, zen erreza guretzki identifikatzean, ez eta nik kimikaria izan, eta bestea matematikaria, eta gazteak, eta alaber ikerketa ikusi genuen, oso garrantzitsua dela, mentoria bultzatzea, eta diseinatu genuen programa honetan enbasadoren, eta orduan eskoletara joaten garenean enbasadore bikote bat eramaten dugu, baina berriro, bikote hori ez da aukeratzerakoan, beti genero estereotipoa apurtu. Eta orduan neska guztiak dira ingeniariak, gainera informatikan, mekanikan, automatikan edo robotikan, hor bai dagoelako zulo handiena, adibidez, ingenieritza, ingurumen ingenieritzetan ez dago neskak badaude, eta beste edo kimika ingenieritza, eta baina, eta horregatik neskak beti enbasadoreak, emakumezko enbasadoreak izan dira ingenieritza informatika, arkitekturan ere, mekanikan eta robotikan. Eta mutilak berriz, beste bizitza zientzen arlokoak. Orduan izan dugu medikuntza ikasle bat, biologoa, farmazeutikoa, eta orain pentsatzen ari gara erizainako batzuk, mutil batzuk ere igual sartzea esparru hori ere lantzeko.
Eta bereziki, bueno, beste helburu nagusi bat zen, zientzia eta teknologia hurbiltzea ikaslengan, osea, Europa mailan behintzat, gero eta osea, bokazio teknozientifikoa, bai neska, bai mutilengan, jeisten ari dira. Orduan, gure helburua gu zientzielariak eta irakasle bezala, bultzatu nahi genuen bokazio edo zaletasun horiek. Eta horretarako alaber sortu genuen webgune bat, zientziarizo.org izenekoa, elebiduna gaztelaniaz euskaraz, pues, dana programaren berri eta bultzatzeko ere blog moduko, hori garatu behar dugu gehiago, eta erakusketa bat, erakusketa ibiltari bat, eskola guztietara, emakume asmatzailei buruz. Eta beste badaukago ere emakumezko zientziatako emakumezko Nobel saridunekin, baina asmatzailena da arrakasta gehiena edo erakargarriena. Eta orduan, bueno, pues, bizita horretan lantzen ditugu saio rotatibuetan, lehenengo saioan aurkezten da programa, eztabaida bat egiten da ere estereotipoi buruz, ba, batzutan aurrek estereotipo hitza ez dute ezagutzen, baina berehala identifikatzen dute. Gero, neska eta mutil enbasadorek haien storyteller teknikaren bide, bueno, haien biografia saltzen diete, eta biografia horretan ere landu dugu argita, osea, ez bakarrik erakargarria eta hurbila egitea, baizik eta ere orientatzaile, badakit denbora gutxi dela, baina ikusteko, pues, ikasketa horiek egiteko matematikak, fizika, kimika, beharrezkoa direla, ezin diegu esan, egin hau oso polita eta oso horrez, ez jakin behar dute non sartuko diren. Eta laber ere, batzutan informatikariek duten friki kutsu hori apurtu nahi dugu erakargarria. Eta gure enbasadoreak, pues, dantzariak izan dira, pilotariak, surf, osea, egiten dituzten beste hobiak edo oso erakargarriak adin horretarako aurrentzat. Eta gero ere, egiten dugu beste saioetan, rotazioen bidez, taldeka, ta, normalean hiru talde daude eskoletan edo bi, egiten dira bai informatika edo bai robotika edo eguneroko materialekin kimika edo farmaziako esperimentuak. Osa, lantegi esperimentalak didaktikaren ikuspuntutik ere adin horretako aurrei egokituak. Ez da, eta normalean ere, pues, sorte handia izan dugu enbasadorekin, oso onak, haiek beti asmatu dute zehose lotuta pizkat ere bere haien ikerketa arloarekin. Da, gero erakusketa ere lantzen da ginkana baten bidez, erakargarria egiteko, eta bueno, hori da funtsezkoena, ez dakit ja gehiegi luzatu naizen, ez? Baina bueno, gero, eta bueno, aplikatu ditugula lau ikasurtet, lehenengo urtean feziteko diru laguntzarekin, urrengo ikas, osea, 2012-2013 ikasurtean, urrengoan ezin genuen aplikatu ez geneukalako diru laguntzarik, eta behintzat ez da gehiegi behar, baina enbasadorei sari bat ematen zai, eta hola, eta esperimentuak, eta, osea, materialak, eta gero, hirugarren ikasurtean ikerketa proiektu bat geneukan EHUn eta haien diru laguntzarekin ere, eta azken bi urtetan, pues oso gainera hemen hiri honetan, Donostiako hezkuntza, osea, udaleko hezkuntza talak, bueno, pues, jarri zen harremanetan, eta azken bi urtetan Donostiako udal eskoletan egiten ari gara. Orokorki 40 eskoletan egon gara, lehenengo urtean izan zen hiru probintzietan, bigarrenean Bilbon, eta ja azken biak Donostian, eta bueno, pues, posik gaude. Eskerrik asko. Mila esker. Bueno, kasu honetan Deustoko Unibertsitateko esperientzia inspira estin, nik uste antza handia duela Teresa kontatu dugun esperientzarekin, eta diferentzia, bueno, kasu honetan neska mutile zuzenduta dagoela, eta zuen kasuan ondo horrela uste dudela, ba, neskai zuzenduta dago berezik, ez? Bueno, sí, el... Me gustaría, pues eso, que contases un poco la experiencia de, que está impulsando desde Deusto con la colaboración de otras organizaciones también, ¿no? Sí, Inspira STEM, bueno, nace un poco en base a todo lo que se iban comentando esta mañana, ¿no? Todos los datos que dicen que el acceso tanto a
a la educación como al desarrollo profesional, pues bueno, hay una falta de vocación grande tanto en niños como en niñas, bueno, como en chicos como en chicas, y si nos fijamos en los datos de chicas, pues bueno, ya sabéis que la diferencia es bastante más grande, ¿no? La brecha. Inspira STEM nació para, entonces, para buscar esa vocación científico-tecnológica entre niñas principalmente. Actualmente se está trabajando también con niños, pero bueno, explico un poco en general para contextualizar. El programa consta de sesiones de mentoring en la que hay, se pone en contacto a mujeres profesionales del ámbito del sector científico-tecnológico que van a las aulas durante 6 sesiones, a las aulas de sexto de primaria y primero de la ESO en algunos casos, a trabajar temas que bueno, están un poco, son las claves del proyecto que están definidas pues, por esa necesidad que hemos encontrado en la sociedad, ¿no? De por qué falta esa vocación. Se trabaja desde el principio con las niñas, pues, que son las STEAM, que identificar cada una de las siglas, conocer en nuestro entorno cercano, porque muchas veces pues bueno, no nos acercamos o falta esa vocación pues porque no sabemos lo que es, ¿no? Qué utilidad social tiene hacer ciencias, tecnología, ingeniería, artes o matemáticas. Se trabaja también los estereotipos, nos parece muy importante que ya desde sexto de primaria sepan identificarlos. Como decía Teresa, probablemente no conozcan la palabra estereotipo, pero sí son capaces de identificarlos porque nos rodean. Y la realidad es que estamos condicionados y condicionadas por esos estereotipos luego a la elección de nuestro desarrollo, tanto educativo como profesional. Entonces, se trabaja con ellos esos estereotipos y luego también las profesiones. En una tercera sesión se trabaja con ellas las profesiones para que conozcan las profesiones todas. Nos centramos, obviamente, en las vocaciones científico-tecnológicas porque es el grosso del proyecto, pero queremos poner en valor todas las profesiones, que las conozcan y que en un futuro, ¿no?, tengan esa libertad de elección porque, bueno, por lo menos ya las conozco y sé que me puede interesar. Y luego trabajamos con mentoras, con mujeres, porque una de las cosas que también identificamos en la falta de esa vocación es la falta de referentes. Las mujeres a lo largo de la historia han estado muy invisibilizadas. En los libros de texto, si hago una pregunta general también y hacemos cuántos inventores o inventoras conocemos, nos saldrán un montón de hombres y pocas mujeres. En la actualidad sigue ocurriendo lo mismo. En empresas potentes como puede ser Facebook, Amazon, Apple, conocemos todos a los hombres, pero las mujeres están invisibilizadas. Entonces, acercar a las niñas ese referente y a los niños también ese referente cercano también, que no hace falta ser Marie Curie o tener un premio Nobel para acercarte a las STEAM, pues nos parece importante. Entonces, se trabaja con las niñas todo eso y las mentoras trabajan principalmente con las niñas. Luego, los centros educativos que participan en el proyecto reciben una formación de 4 horas, si así lo desean, para poder trabajar la misma temario con los niños en esas sesiones, pero estarían las mentoras con las niñas y los centros se encargan de trabajar el tema con los niños. Lo que queremos, o sea, Inspire STEM lo que busca es que tengan, sembrar esa semilla, ¿no?, a futuro, que sean capaces de identificar estereotipos y que en el futuro tengan esa libertad de elección. Las mentoras también reciben una formación de 8 horas, porque al final son mujeres que están en el sector, en el ámbito científico-tecnológico y a lo mejor no tienen ese contacto con niñas de sexto de primaria, ¿no? Y cómo enfrentarse, pues, a hacer una sesión de mentoring con las niñas, pues a veces puede asustar. Entonces reciben una formación en la que se habla sobre mentoring, sobre conceptos de género, que es algo que también se trabaja en el proyecto, y los materiales que lo van a trabajar durante las sesiones. Actualmente estamos en la tercera edición. Está implementado el proyecto en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en las 3 comunidades. Cuenta con la colaboración de Innovasque, está promovido por la Universidad de Deusto y está financiado por las 3 diputaciones y BBK. Está por Guipúzcoa, Vizcaya y Álava y además de la BBK. En cuanto a cifras, pues bueno, el proyecto está cogiendo bastante volumen. Actualmente contamos en el País Vasco con más de 60, 70, bueno, ahora estamos haciendo el inicio, el arranque y algunos se caen, otros se suman, unos 70 centros educativos en las 3 comunidades, más de 150 mujeres que ejercen de mentoras, que lo hacen de forma totalmente voluntaria, con lo cual es de agradecer esa labor y además creemos que bueno, pues se pone en valor su trabajo y se les visibiliza. Las sesiones y las mentoras trabajan en los 3 idiomas, en euskera, castellano e inglés, hay algunos, los centros deciden. Y actualmente, a modo de despliegue, desde el año pasado, estamos trabajando ya a nivel nacional, ha habido diferentes puntos de España que ha mostrado interés en el proyecto y se está desplegando sedes actualmente activas en Madrid y Cataluña con cifras también bastante elevadas pues, por tamaño. En Cádiz también se está trabajando y pues bueno, estamos trabajando en esa línea y... Parece que funciona. Ya es que, bueno,
Julen, lanbide zigitan plantatu duen erronka agerikoa izango da, horre ere segregazio hori ez, ez dakit, osasun arloko espezialitatean neskak joango dira, eta industria lotutako espezialitatean gutxi ez. Eta seguru, zenbait ekimen, zenbait lan egin dezuela egoera hori aldatzeko ez. Zer egin dezue, ze maitzak eman dituen, ez dakit, ze ikasketak atera dituzuen indako guzti horietatik. Bueno, egia da, lanbide ziketan sufridu egiten dugula egoera hau, ez? Ez dakit, behar bada aurreko etapetan egin dana edo egin ez dan ekintzen eragina sufridu egiten dugu, ez? Eta batez behoin, ez? Oin gehiago igartzen dugu, ze, bueno, zorionez egoera ekonomikoa gero eta hobeagoa da, pertsona kualifikatuagoak behar dira, behar dabez enpresek, eta ez dauz. Behar genuen beste, ez dauz. Eta emaitzetara bagoiez, hemen aipatu den moduan, eta zuk esatu moduan bebai, ez dakit, industriarekin lotutako zikloetan, nesken portzentaia oso bajue da, baina oso bajue esaten dudan, oso bajue, euneko irua, euneko laua, horre gure dago esan, edozein ikastetxeko gela baten sartzen magara, hogeita bostetik neska bat ikusiko gendun, edo bat ere, edo bueno, bi, iru, baina oso gutxi, eta hori ezin da onartu. Bai individualki ikastetxe bakoitza nork ez dago ezer egin, ekintzek egin. Ez danok egin dugu, bai individualki, baita sarean planifikatuta eta egindako ekimenak, baina emaitzen arabera edo emaitzak ikusten badugu, ez dira bat ere eraginkorrak izan. Orduen txarto egin dugu. Txartu indugu, behintzat ondo ez gara ibili urte luze hauetan, ez? Eta, bueno, hor gabiz apurtxo bat, batzutan dinosu, bueno, epela burreko ekaintza eraginkorrak existitzen dira? Ze guk zehoz ere itxekotan, bebai, lanbide ziketatik, klaro, gugana datozen gaztienak 16 urtekoak dira. Ja, hemen esan daren moduan, datozenak badakite nora joen, ez? Emakumeak batez be, orokorrean zerbitzuzko zikloetara, talderantziz, mutilek, industriarekin lotutako zikloetara, ez? Orduan, guk lanbide ziketa sistema moduan zer egingo dugu? Aurreko etapetan, hezkuntza etapetan egiten diren ekintzen eragina itxaron, eta, bueno, etorriko dira urrengo belaunaldiak, etorriko dira behar bada beste pentsamendu bategaz, ala zehozer egiten dugu. Eta zehozer egitekotan zer, baina ez zehozer egitekotan. Alperrikako lana, zetako. Orduan, zer egin daikegu danon artien, ez? Baina eragin, benetan eraginkorra, ez? Urtetik urtera, eraginkorra eta epe laburrean esaten dodanean da, urtetik urtera, bi urte barru, hiru urte barru, noski gu behur bildu gara, aurreko etapetako gazteriaren gana joan gara, parke teknologikoekin hainbat ekimen egiten dugu baita ere euren gana, eta batez ere neskiei industria hurbiltzeko edo behintzat helburu horregaz, baina egia da, eta gaur egun gehiago, emakumeen falta igertzen dugula, baina oso modu nabarmenean, alde batetik, ze bestetik enpresak eta behin eta berrido, esatu eskue, pertsona oso kualifikatuak gero eta kualifikatuagoak behar da biela, eta ez teko gu. Eta gut hartien gauz, eta zer egiten dugu. Ze erantzun emon behar dotziegu enpresei alde batetik eta gure emakumei beste aldetik, ez? Bueno, a ber, aukera bada erronka polit moduan hartzen dugu, ez? Ez arazo moduan, arazoa, bai, emoten dugu arazo moduan hartzen baduzu,
modu era, eskorra baten hartzen duzula, ez? Bueno, gu noski eta sailburu ordetza lider sailburu ordetzaren lidergoarekin bagabizela ba ekimena planifikatzen eta martxan jartzen, baina badinotzuet emaitzak ikusi mai gainen jartzen badugu, ez dakit bide honetatik gatozen edo goiesen esatozkun. Saiatuko gara dana dela, ze hau erronka hau ez da bakarri lanbide heziketakoa, baizik eta eragile gizarte eta eragile guztien erronka, eta ez da urteko erronka, baizik eta urte askotako erronka, dano batera, helburu koherente batzukin, eta lidergo bategaz, ez? Eta hor bai topatuko gaitu edonork. Eskerrik asko. Zuk aipatu duzun gai bat azpimarratzen nahiko nuke, ez? Esan duzu utxune horiek enpresari erantzuteko ez gehala gai, ez? Utxune horrengatik eta hori, ez? Hemen mai ingurunetan aigea lantzen gai hau, gehien bat, desberdintasun hori murrizteko, ez? Baina, bueno, badauka beste ikuspegi bat, azken finean, estineko, alorreko profesioak eta hori danak dira, berrikuntza eta azkunderi lotutako profesioak, ez? Orduan, hemen eragiten den enean, arraila hori murrizteko dugu, baina baita ere, ez? Herri bezala, lehiakorrago izateko, horretan ere, arituko gehala, ez? Osa, bi ikuspegi horiek bat dituela, erronka honek, ez? Bueno, orduan, nik uste dut egin dugu erronda txiki hau, eta sartuko gineke bigarrengo erronkarekin, hori zehatzago da, eta nik uste dut aztertzeko eta errexagoa, eta aipatzen genuen, emakumeen presentzia zuzendaritza taldeetan oso txikia dela, eta, bueno, pentsatzen dut, zuen kasu Matzerrekan eta Ikerlanen ere aleginen bat egingo zenuketela edo planifikazioaren bat egingo zenuketela hori aldatzeko edo eta ze emaitzak lortu dituzuen, ez? Orduan, galdetuko nitzuken Ikerlanekoari, ke actuaciones o ke objetivas se plantea Ikerlan para incrementar la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad o en los órganos directivos de la entidad, de la empresa? Vale, pues efectivamente es así. Nosotros, cabe distinguir, por un lado, la línea jerárquica, ¿vale?, que son los puestos de responsabilidad, dirección, etcétera, etcétera, y por otro lado, como cooperativa que somos, los órganos que tenemos que se eligen democráticamente, ¿no? Curiosamente, en la línea jerárquica hay poca presencia femenina, pero realmente más o menos responde a la proporción que veníamos diciendo, ¿vale?, con alguna excepción. Y, sin embargo, lo que más llama la atención es precisamente en los órganos que elegimos de manera democrática, donde prácticamente es nula la presencia de mujeres, ¿no? Y es súper curioso. Órganos como el Consejo Social, que para los que no estéis familiarizados un poco con los términos cooperativos, viene a ser como el comité de empresa de una sociedad anónima. Órganos como la Comisión Ejecutiva Consejo Rector, que es como una especie de consejo de administración, ¿vale?, tratando de asimilar, pues realmente esos elegimos entre todos los socios y nos damos cuenta que hay súper poca presencia femenina, ¿no? Entonces, eso nos está dando síntomas de que es algo cultural, que escapa mucho más allá de nosotros, ¿no? Realmente es un tema de sensibilización. ¿Qué estamos intentando hacer? Bueno, vamos a crear ahora un Berdintasun Batzordea, al hilo que también tenemos en Ikerlan, un Euskara Batzordea, que es una especie de comité, comisión, que precisamente ponga el foco en estos temas para tratar de incorporar esta perspectiva de género a la hora de incentivar un poco, pues, que se animen más mujeres, ¿no? Porque al final se trata de eso. Si elegimos entre todos, ahí no hay otro tipo de cortapisas y es más... Pues desde los propios candidatos que salen nos damos cuenta que la carencia está ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí y poco más que sensibilización, ser conscientes de ello y, como os digo, el hecho de incorporar esa perspectiva ya desde un inicio, ¿no? Desde que nos planteamos pues llevar a cabo alguna acción, pues el tener ya ese chip.
Bueno, sí. Galdera berdina ingo dizuke, zer egiten nahi zaten gora hori ala. A ber, gure kasuan, basorionez azten ari garen enpresa bat da, eta aurten hainbat prozesuke ditugu zuzetari lanpostuak betetzeko. Konkretuki lau, bat ondiokan bete bari daukagu, baina beste hirurak bai, eta zuzendaritza lanpostuetarako lan egiten dugu hornitzaileekin, selekziotan eta jantzia dauden hornitzaileekin. Orduan, tontokeria bat emango dago, baina egiten hasi garena da eskatu. Lanpostu bakoitzerako gutxienez lortoidazu hautagai emakumezko bat. Eta eurakera pila jartze dituzte. Bialtza izkizuten bat kurrikulum, hartzen du telefonua, deitzen dut, ja, emakumezko falta da, ez da, bai. Orduan, nik uste garrantzitsua dela, guge ube bai eskatzen astea, eta beste batzuk ere eragiten astea, bilaketa horretan, jartzen mazaila bilatzen txuzula. Hori, horrela da. Gero, hizkuntza bera, ez? Laulan postu, zuzendaitzaskoak, eta eguneroko hizkuntza da direktor de negozio, direktor komerzial, direktor de kalidad eta direktor de planta. Eta kit, igarri dozuen zerbait, baina direk. Orduan, eguneroko hizkuntzan. Gero jartzen garenean, ostras, ez egia, perfilean, direktor-direktora, edo anunzioan direktor-direktora, baina eguneroko tasunean, hori da gure hizkuntza. Eta hizkuntza bat da kultura baten izlada. Argi eta garbi. Bueno, baita zorionez, nire pentsatentako zorionez da, Matxerreka oso kontzientziatuta dago baita euskararen erabileraekin. Orduan, aldatzen duzu hizkuntza, eta zuzendaria gara danak. Makumezkoak eta gizonezkoak, eta ez da tontokeria bat. Buruan beste gauza batzuk ikusten azten zara, ez? Eta hornitzaileak ere euskaraz hitz egiten baldin badute, eta hizkuntza hori erabiltzen azten baldin bazara, ba, naturaltasun handiagoakin bizitzen duzu prozesu hori. Honen emaitzak, lanpostuen emaitzak. Bueno, ba, negozioko zuzendaritzan, aurkeztu ziguten hautagai bat emakumezkoa, baina, esan, aurkeztu behar zutelako, ez zigun balio izan, beraz gizonezkoa sartu zen. Zuzendaritza komertzalean, bai, aproposena eta onena, emakumezkoa izan zen, egin genion eskaintza, eta ez esan zigun, eta beste eskaintza bat onartu zuen zuzendaritzako etzena. Hirugarrenean, kalitate zuzendarian, barne promozio bat bultzatu nahi izan genuen, emakumezko bati eskaini genion lan postua, onena zelako, aproposena zelako, eta ez ezko eman zigun. Kontziliazioa, baina, ez dakitzen bat egin okedien eskusak, edo dan, pausu bat ematea falta zaigula. Ze kontziliazioa aipatu zuen, eta gila da hor dago, hor txikia ditu, baina zan nion, baina, zutan nire artean. Lortuko dugu, emango dizkizute errastasunak, eta bari, eta eskoa eman zigun. Eta laugarren lanposturako, momentuz, ez daukagu emakumezko hautagairik, baina baduka baten bat bilatzen. Horzen duguna. Bueno, orain ja Belen hor zai daukagu, beste guztiek hitz egin dute, eta zuek, bueno, en el caso vuestro, desde Aspegi, me gustaría que nos contases un poco qué acciones habéis promovido pues, para la visibilización y la formación de mujeres como empresarias, directivas, etcétera, ¿no? Bueno, Aspegi es la Asociación de Mujeres Empresarias Profesionales y Directivas de Gipuzkoa. Para que os hagáis una composición del lugar, en estos momentos componen la asociación aproximadamente 600 socias. Sí que es cierto que el perfil de directiva es el minoritario con respecto a las empresarias y profesionales. Y bueno, en muchos momentos nos hemos preguntado por qué, ¿no? Y hemos intentado analizar por qué esa menor presencia de mujeres directivas. Y pues la respuesta la tenemos esta mañana aquí, porque no hay mujeres directivas realmente, ¿no? Porque partimos... la asociación se crea en el año 1998 y 20 años después vemos que se siguen reproduciendo prácticamente los mismos patrones.
los mismos estereotipos, la misma desigualdad estructural, porque no es solo en las empresas, es que es la sociedad, y las empresas forman parte de la sociedad, evidentemente, y las personas que componen esas empresas. No quiero ser pesimista ni negativa, evidentemente se están dando pasos, se están haciendo cosas, porque si no, hoy no estaríamos hablando precisamente de esto, de la conciliación, de los problemas que tienen las mujeres para promocionar o porque no llegan, ¿no?, a sectores que son relevantes, que son donde está bueno, la I+D+I, etc., etc. Pero pensamos que hay muchísimo trabajo por hacer, ¿no? Aquí se han dado algunas cifras que quiero brevemente enriquecer un poco para que, insisto, nos hagamos una idea en este caso de la presencia de mujeres directivas en las empresas de Euskadi o de Gipuzkoa. Y según los últimos datos del Eustat del 2017, las mujeres directivas en Euskadi representan el 40,3% del total del empleo directivo. A mí me llamó la atención porque no era una foto mala. Entonces, bueno, a la hora de investigar otras fuentes vemos que esto va bajando, ¿no? Si utilizamos, por ejemplo, la encuesta de población activa, nos situamos en un 30%. Otros estudios, mujeres en los negocios de Gran Zortón, lo sitúa en 21%. En fin, bueno, pues vamos a quedarnos ahí en esas posiciones, ¿no? Por tanto, lo que decía, llevamos 20 años intentando cambiar esto, ha habido una evolución, pero pues queda mucho por hacer. ¿Y qué intentamos hacer desde Aspegi? En primer lugar, recoger necesidades, intereses, desigualdades que identifican nuestras socias de primera mano, ¿no? Intentar identificar qué necesidades formativas, de mentorización, de asesoramiento, etcétera, etcétera, pueden tener nuestras asociadas de cara a promocionar en los empleos, de cara a realmente, ¿no?, poder tener una trayectoria profesional como deseen, la que deseen, no la que impongan las empresas. Ahí, bueno, tenemos también programas formativos, encuentros, para promover las relaciones entre las socias. Es muy importante el networking, cosa que, lo voy a decir, los hombres lo hacen muy bien y nosotras tenemos mucho que aprender en el ámbito de los negocios. Desde un punto de vista de relaciones con la administración, bueno, pues tenemos presencia, creemos, en los foros de debate, en los foros de aportación, de análisis de soluciones, problemas y demás, bueno, pues desde Diputación Foral de Gipuzkoa, en la Comisión Consultiva de Emakunde. Intentamos estar primero donde se nos llame y segundo, actuar de una manera proactiva para colarnos en aquellos sitios en los que creemos que podemos aportar algo. Y luego, de cara a la sociedad en general, nos parece muy interesante algo que ha salido ya también aquí. Faltan modelos, faltan referencias de mujeres, Entonces, ya hace 3 años creamos el premio Aspegi a la mujer empresaria directiva profesional, con el que pretendemos, de una manera muy abierta a medios de difusión y demás, pues visibilizar a esas mujeres, porque a ver, las haylas, que están haciendo cosas y que están trabajando de manera muy intensiva, ¿no?, en aportación en empresas. Realizamos también otro tipo de foros más abiertos a la ciudadanía en general, con temas siempre vinculados a igualdad empresa, igualdad entorno profesional y, bueno, pues sobre todo, y por no extenderme en los minutos asignados, sí que pensamos que el mensaje clave y crítico es que hay que incorporar la perspectiva de género en la cultura de las empresas, en los colegios, en los niños, pero en el ámbito empresarial tiene que formar parte de la cultura de empresa, tiene que incorporarse a la estrategia, tiene que incorporarse al despliegue de esa estrategia con una perspectiva de género, tanto a la gestión empresarial como a la gestión de personas. Es un camino muy largo, somos conscientes, pero bueno, pues hay que remangarse y ponerse a trabajar en esas claves. Es que ricasco. Sí, que os habéis quedado con las ganas, pues, para matizar o para extenderos un poco en las apreciaciones que habéis hecho, pero hemos agotado el tiempo y no me queda más que agradeceros, pues bueno, en particular, pues bueno, lo que las empresas que habéis participado en la experiencia y vosotras también, desde las iniciativas de las universidades, etcétera, pues también agradeceros, ¿no?
deciros que después de que acabe la segunda mesa se abrirá un diálogo y entonces quizás haya opción a hablar de alguna de estas cuestiones que han podido quedar pendientes. Y por terminar, a mí en un minuto sí me gustaría, en relación a los dos retos, pues bueno, hacer como dos apuntes, ¿no? En relación al primero y ligando un poco con lo que hablaba Julen, yo creo que hay la suficiente madurez, ¿no? Pues para que las múltiples iniciativas que hay, ¿no? Que se están, pues, de forma experimental, que es por donde se empieza, pues yo creo que hay que ir estructurándolas, formalizándolas un poco más y hacer un plan, pues yo creo que más global, ¿no? En la que se impliquen, pues, a los diferentes, que decía al principio, grupos de interés, pues, que pueden ser desde las administraciones públicas, las mujeres, las empresas y bueno, y en general, pues, todos, y el sector educativo, ¿no? Y de formativo. Y en relación al segundo reto, yo creo que es más sencillo. Yo, si entiendo bien, yo diría que si hay voluntad, se planifica y tiempo, se puede conseguir, ¿no? Entonces, besterik gabe, mila esker, zuen parte hartzeagatik, eta beste guztioi, arretagatik. Gracias.